Snack has played a huge part in my training camp. The protein, the ZMA, everything, the pre-workout, it's played such a major part in my training camp, keeping me healthy, keeping me recovered, keeping me feeling good, strong, and ready for my next workout. Jay Martínez con FightHub TV, aquí con Ismael Salas, entrenador de Jordines Ugas, en quien se va a enfrentar a Errol Spence Jr. el 16 de abril aquí en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Ismael, primeramente, gracias por darnos el tiempo. Mire, esta pelea no es una pelea fácil. ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando les ofrecieron esta pelea? Bueno, mira, hay una realidad que muchos no han tenido en cuenta. Nosotros venimos ya trabajando por seis años. Uh-huh. Y hemos estado siempre en el lado B. Desde que Guga comenzó conmigo, hemos estado en el lado B y hemos derrotado, como derrotamos a Jamal Jane, que estaba invicto y después se hizo campeón mundial. Tiene dos pérdidas ahora Jamal Jane. Seguimos con Brian Prela, y al final, ya para hacerte no a recortarte la historia, fue con Manny Pacquiao. Pero siempre Jordani ha ido venciendo las etapas y lo ha ido haciendo muy bien. Es decir, que para nosotros poder llegar a esta pelea, es lo que dijo hoy Jordani, que no es que se la hayan regalado, sino que él ha trabajado muy duro. Estoy de acuerdo. Para esta pelea, porque es cierto que no se le puede quitar el mérito a Spencer. Spencer es el peleador número uno de la 147 libras. Pero yo siempre dije, en todo el trayecto que llevamos de underdog, que Jordani es el hombre que llega y se lleva lo que le pongan al frente. Sí, sí. Y me gusta, hemos llegado aquí y yo sí estoy seguro que esa noche del 16 de abril, como mismo pasó contra Pacquiao y pasó contra Porter también. Jordani Ugas demostró al mundo entero de su calidad, su talento, porque si tú te pones a pensar, Jordani Ugas tiene buena quijada, tiene buen corazón y tiene buen talento. Es decir, que yo creo que no hay ningún tipo de situación, solamente confiar en el trabajo que estamos haciendo. Es muy importante, ¿no? Tenemos que confiar en el trabajo que estamos haciendo. Hay que trabajar duro, pero trabajar inteligente. Bueno, me encanta todo lo que dijo y más sobre que se merece, es obviamente que se merece todo lo que viene para ustedes y equipo Team Ugas. Sí. La pelea contra Pacquiao la tomaron días, no tanto aviso les dieron, ¿verdad? Que sí, fue unas par de semanas, creo. Exacto. Que fue menos de 10 días. Quería preguntarle, ¿cuál fue la experiencia que usted ganó o puede poner en su, por decir, su legado de esa pelea que enfrentarse como una leyenda de Manny Pacquiao? Bueno, mira, ya Manny Pacquiao se había enfrentado anteriormente con un peleador mío. Uh-huh. Allá en Tailandia. Uh-huh. Y bueno, ya todo el mundo sabe que él perdió. Uh-huh. Y entonces ir a pelear con Pacquiao es una leyenda. Uh-huh. Oiga, Pacquiao solamente es un símbolo para aquellos peleadores de países como Filipinas, como que si se dedican y se le echan ganas, triunfan. Y es decir, que fuimos a esa pelea, wow. Y mucha gente, yo creo que el 98% nunca pensaron que Pacquiao, que Ugas le podía haber ganado a Pacquiao, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la realidad no se demostró ese día, esa noche, y Ugas verdaderamente enseñó todo el potencial que él tiene. Porque muchos no han seguido Ugas, pero Ugas es un peleador que fue por 12 años campeón en diferentes niveles del boxeo cubano, en el amateur. Es un peleador olímpico, y no solamente olímpico, es un medalla de bronce de la Olimpiada del 2008. Y verdaderamente Ugas nunca nadie le ha puesto. Ahora es que la gente, después de Pacquiao, fue que vino a pero eso es bueno, porque
Yo estoy confiado en que en su talento, por supuesto, pero más que todo en su dedicación y en su principio de trabajo, ¿no? Finalmente, obviamente, las claves para ganar. Spence es un peleador fuerte, es peleador zurdo. Ugas tiene buena técnica para dominar los peleadores zurdos. ¿Cuáles son las claves para ganar el 16 de abril? Yo sí quiero decirle a todos que los estilos son lo que hacen la pelea. Uh-huh. Y da la gran coincidencia que nos vamos a topar un Spencer zurdo, alto, sólido, fajador. Uh-huh. Y nosotros tenemos un hogar derecho que trabaja una media distancia que posiblemente en la división de los 147 libras no tenga nadie la media distancia que tiene Ugas. Y Ugas tiene pólvora en la mano y va de frente. Así que eso, yo pienso que más que todo, ese combate va a ser como un juego de ajedrez. Uh-huh. El que posicione mejor la ficha será el que se lleve la victoria. Ismael Salas, muchas gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros en GoFight Hub TV. Placer. Espero que sigan continuando un buen campamento. Y nos vemos en un par de semanas aquí en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Gracias, entrenador. Gracias. Sí.